Dios mío. ¿Qué diablos pasó? Ay, me siento muy cansado. Bueno, pero al menos yo no estoy enfermo. Menos mal. ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Quién está durmiendo conmigo? Ay, no, 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 no voy a voltear. Tal vez sea la pinche Bloody Mary. Ay, mierda. Pero qué. ¡Ay, Dios! ¡Ey! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás durmiendo en mi cama? Estás dormida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó anoche? Mierda. ¿Qué está haciendo ella aquí? Está totalmente dormida. ¿Qué pasó ayer? No recuerdo nada. ¿Acaso esta perra? ¿Acaso ella? No, no, no. Ay, no. ¿Ya no soy virgen? Ay, Dios santo. Espera, espera. Es cierto, las pastillas. Creo que recuerdo que ella vino aquí con medicinas y sí, ella me cuidó porque estaba muy enfermo. Recuerdo haber llegado a la cama, luego me acosté y ya no me acuerdo nada. ¿En serio estaba tan enfermo? Pero, ¿cómo es que ella se quedó aquí? ¿Decidió quedarse a cuidarme o algo así? ¿O acaso yo le dije algo? Ya se despertó. Hey. Buenos días. Oye, espera. Yo sé que esto se ve muy mal. Los dos aquí en mi cama. No, eso solo. Escucha, escucha. Mira, no me mires a mí. No sé qué pasó. No tengo idea qué pasó ayer y ¿podrías explicarme o algo? Yo solo recuerdo que tú viniste a cuidarme, pero cuando me acosté en la cama solo me dormí y creo que ¿por qué me miras así? No me agrada esa cara. ¿A qué te refieres con que dije cosas raras? ¿Qué tipo de cosas? Ay, Dios santo, no me digas. ¿Acaso te estuve hablando de teorías de Minecraft o de Five Nights at Freddy's? Conspiraciones estúpidas. Ay, Dios santo. Lo siento, perdón. Lo lamento. A veces hablo mucho de eso y lamento si te aburrí. Lo siento. No. No fue eso. ¿Qué mierda? ¿Qué vergas? No, 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 no. No es posible. Sobre mis sentimientos. Te dije que siento algo por ti. Y yo te pedí que te quedaras en la cama. Carajo. No, 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 no. Esto. Ay, esto no está bien. Esto es inaudito. Mierda, mierda. Oye, escucha.
Escúchame bien. No sé exactamente lo que dije ayer, pero seguramente por la fiebre que tenía, no sé, tal vez, lamento si te hice sentir incómoda diciendo estupideces, pero seguramente estaba alucinando y no sé por qué dije eso. No era mi intención, es decir, no era mi intención que lo supieras ahorita, por supuesto. No, 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 es decir, no. No era. Es decir, no era mi intención decir cosas estúpidas. Sí, a eso me refería. No te rías. Ay, esto es patético. Lindo. ¿Cómo que lindo? Esto no es lindo. Es humillante y. Y ahora estoy seguro que te sientes incómoda conmigo y quizás ya no seremos amigos y lo siento. Agradezco mucho que hayas venido a cuidarme y lamento si es muy grosero de mi parte, pero ¿podrías dejarme solo? Sí, lo siento. Sí, te veo otro día, supongo. Por Dios, Estuardo, ¿qué estás haciendo? Eres un idiota. Estaba tan enfermo que quizás tuve el valor de decírselo en persona, pero llevo esperando meses por este momento y ahora lo estoy arruinando. Pero, ¿cómo se supone que debo hacerlo? No, no, imbécil. No dejes que se vaya. Tienes que detenerla. Oye, oye. Espera. Espera, por favor. ¿Puedes quedarte conmigo? Solo un momento. Sí, sé lo que dije, pero por favor quédate un ratito. Escucha. Ay, ¿cómo hago esto? Siento que me voy a morir. Mira. Sé que lo que te dije ayer fue solo causa de mi fiebre y que estaba muy enfermo. Quizá un efecto secundario de las pastillas, pero digamos que no todo fue mentira. No sé exactamente qué es lo que te dije, pero sabes, eso de mis sentimientos. Lo que quiero decir es que desde hace meses me di cuenta que hay algo en mi corazón que no sé por qué, pero siempre se acelera cada vez que te veo. Y cada vez que estoy contigo. Sé que es muy raro y cursi todo esto. Sobre todo viniendo de mí. No soy precisamente la persona más romántica o emocional del mundo. Pero tampoco soy tan idiota como para no reconocer que lo que siento por ti es más grande que solamente ser amigos. Quizás al estar enfermo tuve el valor que no he tenido en todo este tiempo. El valor de decirte que te amo, que te amo con todo mi corazón. Y sinceramente, ya no me asusta lo que puedas decir. Si en realidad sientes lo mismo, pero solamente quiero que sepas lo que siento.
que estoy enamorado de ti y bueno, solo si tú quieres, si tú me lo permites, yo podría darte todo el cariño y el amor que un idiota como yo tiene para ofrecer. ¿Qué dices?